Dame otro matrimonio, pero no te tinta los labios. No me da tiempo. No, que no, vale. Antes que me tengo. Es otro matrimonio. Otro matrimonio, paisano mío también, granadino. Donde está, fíjate que sin gafas no veo mucho, ya lo tengo que saber. También. ¿Qué te pasa?
¿Cómo va el trípode? Ah, muy bien. ¿Está bien? ¿Cuándo me ha tocado a ti? Qué bien también. ¿Eh? Qué bien también. Que si usted está bien también. Que si está bien. Que si está bien. No me ha ido bien que está bien. ¡Viva Málaga y olé! No, olé. ¡Viva! Nos conocimos hace 4 años. ¿Isabel la Católica? Bueno, hemos coincidido en Musa. Excepto entre los 4 conciertos en el resto. Las cosas como son. Iba de fan de Sandra Cabrera. De Sandra Cabrera. Pero también te aplaudió. Siempre, no, sí, pero claro, como normal, ¿no? Iba con Sandra, me echaba fotos, me grababa. Pero es verdad que, no sé, yo le cogí mucho cariño y ella me decía, oye, este niño me, qué abrazo me da, pero es verdad que le cogí cariño. Y desde entonces... Es que le decía, se vaya por esto los niños. A mí lo que no me gustaba es que ponía Sandra Cabrera muy grande. Claro, es que no vas a escuchar, no. Es que eso no me gustó. Es normal. Es que Sandra Cabrera más grande que el resto. Bueno, vamos a resumir. Entendía de la copla lo más grande, quien la tenéis en Facebook, que la conocéis, sabéis que conoce pues, a todos los que nos dedicamos a cantar, si no al 90%, al 95%, ¿verdad? Entiende, sabe de lo que habla y es de agradecer que una persona que entiende tanto de copla, pues dedica tantas cosas, me acompaña, me sonría. Y sea mi amiga, pues la verdad que aquí tengo un libro muy extenso de copla al que acudir. Y los mejores reportajes audiovisuales se los debemos a ella. Así que yo creo que todos debemos estar muy agradecidos a Luisa. De verdad que sí. De verdad que sí. Mi madrina, mi madre Josefa, vive allí, la verdad que desde chiquitito
fue aquella playa, yo siempre digo, es mi playa. La conocí y la verdad que si hablamos de arte, tiene mucho arte. Muchas veces este mundo es un poco injusto porque no te da la oportunidad a lo mejor de darte a conocer como, como te mereces, no hablo por mí, estoy hablando ahora mismo por ella. Pues la verdad que solamente hay que verla cantar para saber para ver el saber estar que tiene, la copla que corre por sus venas y lo buena gente que es, cómo lo transmite y cómo se lo transmite al público y eso se percibe. Así que Nieves, mía. Y muy guapa que es, mejor que es. Una guapa de las fotos. Una guapa de las fotos. Son hermanas mías, lo mismo íbamos así, que íbamos
Mira, y después la primera iba a correr feriando. Me pega un tirón. Dice, tú, ¿a ti no te da vergüenza teniendo tú bien de fregarte con eso? Feria, que son amigas. Mi amiga no la echa. Aquí no hay que tener cuidado. Adelante, Miguel. ¿No? Delante de la tarta. Que se la ponga en la tarta. Ponme la pie, que me pille algo, que me dice. Ponme la pie, que no está bien. ¿No? ¿Está bien? ¿No? ¿No? Otro matrimonio, además, a él nos costó un poquito meterlo en Berea. Ya lo hemos metido en Berea. ¿Pero dónde? ¿Aquí? Antonio. Dile que cambie de equipo. Sí. No, si los han quedado quietos. Dile que se pongan, ponen alguna foto. A su casa, estoy como si estuviera en la mía. He estado ya, creo que han sido 3 o 4 veces. Habéis visto el cartel que muy pronto vuelvo a ir. Son los mejores anfitriones que yo he visto jamás, porque eso dan todo lo que tienen y más. También sé que habéis confiado mucho en mí y es de agradecer. Y de ¡porque te lo merece! Mucho las gracias. Tenéis una Noelia maravillosa. Podéis estar muy orgullosos de todo lo que habéis creado a vuestro alrededor, porque eso es un reflejo de lo que sois vosotros. ¿Eh? Pero es verdad, luego al lado hay una persona que también desde un principio ha estado ahí, lleva 5 años viendo
esa evolución o ese cambio, lo que exista. Y lo que más me gusta es que es muy claro conmigo. Es muy claro, es muy directo. Sabe de lo que habla y como sabe de lo que habla, me gusta que sea así de directo, porque cuando tiene que decirme algo que no me lo dice, pero cuando tiene que decirme algo malo, también me lo dice, y así es como se aprende y como uno que intenta ser el mejor, intenta evolucionar, intenta aprender con personas como Torcedo, si posible. Me acuerdo incluso el camino que hiciste de Algeciras a mi casa para regalarme un libro de copla que lo tengo allí en casa. Y yo como enamorado de la copla, pues conocer a gente como tú, que adora la copla, que adora la música, pues es un privilegio. Y al lado, un matrimonio valenciano, que he conocido hoy, pues me he dado cuenta que aquí estamos todos medio... estamos medio locos, nos gusta mucho la locura, esto de amor maldito, ya estamos todos medio locos. Además, es el cumpleaños de Mari Carmen hoy. ¡Oh, ¡viva la juventud! ¡Viva! ¡Viva la juventud!
5. Al final. ¿Cómo la cosa? ¿Va bien? ¿Marisa, va bien? Bueno, bueno. Ahora me voy a dejar que os presente a una familia que ya habéis visto en muchos conciertos, en Quirola, en Montefrío, en Campillo, en Atarza, que han estado en muchos sitios. Tienen tendencia, aunque también tienen residencia en Salina. Estuvieron la otra tarde, bueno, ya habéis estado una vez en mi casa, pero la otra tarde estuvieron. Son maravillosos, forman también parte de la familia. Ya le he diciendo que se vaya involucrando, que lo conozca o conozca. ¡Claro que sí! ¡Aquí estamos todos! Porque... ¡Sí, Herrero! La pena es que estoy muy lejos, estamos muy lejos. No te voy a tomar aquí. Porque es Miguelina hasta la médula. ¡Hasta el último hueso! Y Vanessa también va a ser Miguelina. También Miguelina, ya, era. Así que... Tengo a Vanessa, Pepita, a Gregorio, a Saturnino y a Magdalena. Muchas gracias por venir. Espera.
Y claro, ella muere por ese tope de arena. Pero como yo no soy rencoroso, porque yo no soy rencoroso, tengo mucha mala leche, pero no, pero papá. La verdad que... ¿Qué va a adaptar sobre la ley? Que no puedo ser rencoroso con ella porque es imposible ser rencoroso contigo, porque hija mía, con esa cara, con esa simpatía y con ese cariño que tiene, es imposible. Así que aunque te guste más Torre de Arena de Arjona, porque le debemos también que el logotipo de caballero de la boca.
Pero ahora voy a hacer una cosa. Tienes tan buen objetivo. Porque llevas muchos años con una mujer maravillosa. Aunque hoy no puedo hablar. Queda mucho por celebrar y lo celebraremos aquí, Paco. ¡Muy bien!
Estáis ya antiguos, ¿verdad? ¡No! Y que te quiero con locura, que eres mi mitad, mi corazón y mi vida.